Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a preparar unas ricas truchas fritas con una ensalada de atún que mi mamá siempre preparaba, que es buenazo, gente, con unas papitas fritas también. Miren las truchas que he traído. Ay, 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 yo las he pescado por si acaso. Ay, 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 Diosito lindo, miren esta trucha, gente, grandazo, qué hermoso. Ayer me fui a pescar, ya lo limpiamos todo allá. No se pierdan el video anterior, gente. Y bueno, vamos a contarlo, a ver. Vamos a contar. A ver, uno, este es el big. Dos grandes. Tres, cuatro medianos. Ya, esos son los más o menos grandes, ya. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¡Guau! Ya, vamos a comer más o menos, gente. Dos cada uno, dos truchas. Vamos a abrirlo tipo mariposita. ¡Sí! Una mariposa. Vamos, gente. No se pierdan el video anterior que fuimos al Monte Fuji, ahí en una pesquera, un criadero de truchas. Wow, wow, pasamos un día muy muy bonito. Si estás en Japón te lo recomiendo. Primero que vamos a hacer, amigos, agarramos nuestra truchita, les vamos a sacar la escama, ya. Siempre tiene escama, gente. Pásenle así, lo limpian bonito por todos lados, le pasan con cuchillo nomás, no hay problema. Yo estoy acostumbrado con cuchillo, hay otras personas que usan un saca escamas aquí en Japón. Yo no estoy acostumbrado a esas cosas, así que ya está. Una cucharita, vamos a rascarle por acá, así. Ya está, ya, ya le sacamos las agallas, se le saca también, esto no se come, gente. Sacamos. Está limpiecito. Aquí siempre va a haber sangrecita, amigos, porque de aquí es lo que fabricamos la sangre, ¿no? Los animales también. La columna vertebral es lo que fabrica. Listo, ya está, ya. Ahora lo lavamos. Bien lavadito, gente. Esta es trucha arcoiris, otro tipo de especie. Bueno, creo que es la más popular, la más consumida, ¿no? Ya, vamos a limpiarle todo, gentita. Ah, su macho, este sí que me prepararé con esto. Esta es la más grande, gente, miren su pico, Da unos buenos jalones, gente, Ay, ay, ay. Ya, vamos a limpiar todito y comenzamos. Ya terminamos, amigos, de sacarle todas las escamas, miren. Tiene bastante escama, es un poco trabajoso limpiar, pero bueno, ha quedado bonito. Yo les recomiendo, amigos, cortarle las aletas, para que puedan, bueno, más agradable al paladar también, miren. Con una tijera le cortamos aquí, así, ¿no? Así, así. Esta trucha se va a convertir en mariposa. ¡Ah! ¡Ah! Es muy muy sencillo, gente. Tenemos ahí la trucha, ya. Miren, Vamos a cortar en el espinazo. Este se llama espinazo, el esqueleto. Por los costados, solamente con la punta, ya. Pa, 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 si ven. Más o menos 2-3 centímetros de profundidad. Hincando, hasta arriba. ¿Están viendo ya? Tenemos un corte ahí, ya. Igualmente por el otro lado. Hincamos. Unos 2 centímetros de profundidad. Y aquí ya nos vamos hasta el último, ya. Hasta el último. A ver, acá ya ven el esqueleto, ¿están viendo? Ahora, amigos, ya tenemos separado el esqueleto, el espinazo, miren. Por la cola, tenemos el cuchillo, la puntita, así, ven. Aquí, sale por acá. Y le damos un corte. Ahora, amigos, simplemente vamos jalando de la colita del esternón para arriba. Y con el cuchillo vamos bajando, jalando y bajando. El esternón se va a jalar varias espinas de los lados, miren.
Esto va para abajo, hace presión para abajo, jalando, 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 jalando y listo, amigos. Miren, ve, qué hermoso. Nuestra trucha se convirtió en mariposa. ¡Ah! ¡Ah! Así se hace, amigos, el método de la mariposa. Listo, amigos, tenemos nuestra trucha bien abierto, abrió los brazos, mírenme, qué delicia. Ya, vamos a continuar que tenemos un... que todavía tenemos bastante trabajo. Vamos a sazonar, condimentar nuestras truchas, muy muy sencillo. Pasadita de sal, pimientita, recién molido mejor, una pizquita de comino, ay ay ay, un poquito de ajo molido y lo bañamos, amigos, así, así, bien rico por todo lado, ay ay ay. Ahora la otra cara. Vamos a echarle harina, amigos, con harina más rico, también puede ir así nomás, pero vamos a hacerlo en esta vez con harinita. Haremos una cuchara pasadita nomás así, miren. Regresamos el sobrante, unas palmaditas, colita también. Ya está. Ahora por el otro lado igualmente, una cuchara media llena y ya está. Con golpecitos así tipo palmas para que retire también el sobrante, la cabecita también para que forme una capa de harina. Listo, amigos, acá le falta un poquito, ya está. Qué delicia, miren, ve, qué delicia, ay ay ay. Ya, vamos a aderezar y echar la harinita todo porque todavía tenemos bastante chamba. Vamos a preparar una ensalada, amigos, es muy muy fácil. Esta ensalada creo que es la más más popular. Bueno, en mi casa la preparaba mucho. Una cebolla, dos limones y una conserva de atún, amigos. Es recontra, recontra fácil. Normalmente el corte es pluma, amigos, pero yo lo voy a hacer en cuadritos chiquititos, así me gusta. Si quieren lo hacen pluma, ya, no hay ningún problema. Hacemos cortes laterales y ya está, ya. Ahí ya tenemos nuestro cuadradito, como se dice popularmente. Lavamos dos veces nuestra cebolla, amigos. Y yo les recomiendo que lo dejen unos 5 minutitos en el agua para que le quite el amargor. Continuamos, continuamos. Hemos sancochado papas, amigos. Vamos a cortarlo para freírlo. Ya está. Vamos a preparar nuestra ensalada de atún, amigos, muy facilito. Uno, ya dos, échenle, uno y medio realmente, ¿no? La mitad para la limonada. Ya dejamos reposando nuestra cebolla 5 minutos. Muy, muy fácil, gente. Vamos a echar una conserva también. Ay, ay, ay. Nos ayudamos con una cucharita. Esta es una de mis ensaladas, amigos, que siempre me saca de apuro, la clásica. Ahora agregamos los dos limones. Ya está. Pasadita de sal. Un poquito de sazonador Ajinomoto. Vamos a agregar un poquito de picante, ají limo. Ay, ay, ay. Y listo. Lo movemos, lo movemos. Ya tenemos nuestra ensaladita de atún. Riquísimo, facilito para acompañar nuestras truchas. Agregamos abundante aceite para que se fría bien, bien, bien. Esperamos que caliente un par de minutitos. Vamos a freír, amigos. En esta oportunidad vamos a hacerlo boca abajo. Lo abren bien. Ya está, miren qué delicia. Ay, ay, ay. Si cabe dos, si cabe dos. Hay que aprovechar el gas. Todo ahorro siempre es bueno, amigos. Ya está. Esto me daremos con unos 4 minutos, 5 minutos por cara. Ay, ay, ay. Qué delicia.
¡Qué delicia! ¡Precioso, hermoso! Listo, amigos, ya está ya. Ay, ay, ay. Vamos a un poquito quitarle el aceite. Por esta vez, amigos, como hay bastante trucha, vamos a echarle dos truchas por persona. Tochimi se va a desmayar, gente. Oh, no. Ya está, ya. Uy, osito lindo. ¿Quién te atiende así? Mírenme. Uy, uy, uy. Por último, amigos, su ensaladita de atún. Ahí está. Vamos a seguir friendo, gente. Que todavía falta la muñequita y yo. ¡Guau! ¡Qué de delicia! Llegó la hora de darle curso a esta trucha frita. Ay, 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 ahí están las clientes, Tochimi y la muñequita. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Está Tochimi, no espera de una bala. No importa que agarre así, importa, porque está peor. ¿Qué te parece la presentación, Tochimi? Mira, mira, mira. Ese no escuche, no escuche, por gusto. ¿Qué tal, Tochimi? Un platazo, ah, mira. Ay, qué bueno. Mm. Ay, qué rico. Pescado frito es lo más rico que es. Ya, qué rico. Lo has aderezado muy bien. Porque está... ¿Has comido trucha ya, Tochimi, en Perú o nunca? ¿Nunca has comido? Solamente cojinova. ¿Ah, cojinova? ¿Trucha no? ¿Trucha es de río, pues? Cojinovita. Ah, en la sierra, sí, yo recuerdo gente que me iba a Huaraz. Siempre pedía mi trucha. Acá es la primera vez que hemos comido trucha. ¿Tú también primera vez? Wow. Aquí en Japón fue contigo. Ah. ¿Tú ya has comido trucha antes? No, en Perú no. Ah, en Japón. Aquí también comimos, pero no, en el río. ¿Qué está haciendo la niña ahí? Está pintando. Ya, vamos a probar entonces. Le voy a echar un poco de limón. Claro, el limoncito le da un sabor, un plus. Cojinovita. ¿Cómo se come ahora? Con la mano nomás, un mordiscón. Claro, claro, tú tienes tu diente completo. Como el pollo a la base, como su mano. Ah, su macho. El aderezo, el condimento está bien rico. Le da sabor bastante, ¿no? El ajo, el... ¿cómo se llama? Comino. Todo, ¿verdad? Ya se aderezó muy bien. Sí. Está buenazo. Uh-huh. La ensaladita con papa. Ay, 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 a ver. Está riquísimo. Mm. Ya que tenemos cuidado con las espinas nomás. Buen ajo. Muy rico todo. Sí. Ya está, ya. Ahora vamos a darle curso yo también, gentita. Ahí me está esperando mis dos truchas. Bueno, vamos a comer, vamos a comer. Vamos a darle curso, gentita, a esta trucha. Qué delicia, miren, a ver. Ya me enseñó a comer la muñequita, ¿ya? Acá está el zapolio. ¿Vas a comer trucha, hijito? Ya, espérate, ¿ya? Primero los mayores, primero papá. Qué delicia, mírenme. Bien crocante. Sonó, Bien crocante, gente. Hay que masticarlo bien, bien, gente, porque tiene un poquito de espinas, ¿no? Pero ni se siente, ni se siente. Tiene bastante carne. Está rico su carne. Muy, muy rico, gente. Recuerdo cuando me iba a Huaraz, ¿no? Yo tengo una madrina ahí, no sé si verá mis videos, les mando saludos. Siempre comía mi trucha. Yo sí comía bastante trucha para que... Está delicioso, gente. Muy, muy rico. Saladito, ¿no? Está rico. Siente bastante el ajo. Bien fácil, bien fácil, ¿no? Mi mamá siempre decía, ¿no? Coma mejor pescado, que el pescado no tiene insecticida, veneno, no sé, hoy en día le echan bastante químicos, ¿no? Crece naturalmente en el mar. Bueno, aunque este es de criadero también, ¿no?
Vamos a comer a ver la ensaladita con su papita frita sancochada. Buenísimo, buenísimo. ¿Tú comías en Perú también esa ensalada de pobre, yo le llamo también, gente? ¿No comía? Sí, he comido. En Perú mi mamá hacía. ¿Hacía? No, ma. Hacía, no ensalada. Yo corto largo. Viene cuadradito, ¿verdad? Ah, largo también. ¿Así cuadradito no? Todo el mundo lo prepara, ¿no, gente? Es la ensalada, creo, más popular en Perú, la más fácil también. Ensalada criolla, pues. Mm. Vamos a llamarlo a ver al Masatoshi, a ver, para que coma un poquito de trucha. A ver, hijito, no me decepciones, por favor, ¿eh? No me decepciones, ya. Ya lo huele, lo huele. ¡Bravo! ¡Mi niño campeón! Me gusta el pescado, ¿ah? ¿Eh? Te va a salir igualito al papá, gente. Bueno, mijito, ya me ha rechazado varias veces, ¿no? Bueno, campeoncito. Bueno, amigos, aquí me despido. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un comentario, un me gusta. Estamos muy contentos porque ya llegamos a los 100.000 suscriptores también, muñequita. Sí, muchas gracias a todos por el cariño, por el apoyo. Y esperemos seguir creciendo. Y se viene el sorteo, se viene el sorteo, ya saben, ¿eh? Chao, dile Tochimi, no te atores. Chao. Está tan rico que vean, mira. Chao, 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 chao.